La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol y Unired premiaron en el municipio de Puerto Wilches las 5 mejores iniciativas de emprendimiento que participaron en el concurso Innóvate Generando Valor en el desafío de la categoría 4, que busca premiar iniciativas para el fortalecimiento de proyectos identificados por la estatal petrolera. Gabriel Combariza, vicepresidente de Yacimientos No Convencionales, afirmó que estos desafíos son importantes para cerrar brechas y potenciar resultados en el territorio. El estudio de impacto ambiental consistió primero en caracterizar las líneas bases, que significa cómo está el territorio en este momento, tanto en época de bajas lluvias como en época de altas precipitaciones. Se monitorear todas las variables con respecto al agua, agua superficial, agua subterránea, el aire, la calidad, todo lo que tiene que ver con ecosistemas y biodiversidad, y eso permite definir una línea base que es la que sirve primero para mirar qué sucede más adelante cuando se hagan las comparaciones, cuando se haga la actividad, pero segundo, definir medidas de manejo de los eventuales impactos ambientales. El alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica, agradeció el apoyo de las empresas ya que generan desarrollo en la región, especialmente en el municipio. Agradecemos a Ecopetrol y a Innóvate por este gran apoyo para los emprendimientos de nuestros habitantes. Estos emprendimientos se convierten en un punto de partida para realizar muchos sueños, ideas e innovadoras que pueden tener un ámbito especial para la generación de empleo, para la conservación de la biodiversidad y para muchas propuestas que se presentan por parte de la tierra donde nace Santander, de ese potencial y calidad humana que tenemos en Puerto Wilches. En total, para este reto se entregarán 250 millones de pesos. Cada iniciativa recibirá 50 de ellos para Capital Semilla, que permitirá el fortalecimiento de su proyecto para generar valor y sostenibilidad en el territorio. Una de las ganadoras habló al respecto. Nosotros vamos a hacer un proyecto de energía renovable con Indeora Limitada, una construcción sostenible, que no solo va a impactar a Tatiana, sino a toda la comunidad. Y primeramente, Indeora está conjunto con ella, creyendo en el proyecto de ella, creyendo en su proyecto civil y su proyecto social. Los ganadores eran participantes de las categorías Economía Circular, Ecoturismo, Pescadores, Conocimiento y Saberes Ancestrales, Mujeres Emprendedoras y Actividades Agrícolas. En su versión del año 2021, el concurso se seguirá llevando a cabo en el mes de noviembre para premiar las iniciativas en los desafíos 5 y 6. El concurso Innóvate Generando Valor entregará premios por un total de 570 millones de pesos para seguir impulsando la innovación y el emprendimiento en el país.